La seguridad que se tiene en Puerto Vallarta es el principal factor que hace que los turistas náuticos pasen más tiempo aquí, al grado que se ha prolongado hasta el momento la llamada temporada alta. Pablo Fernández González, Harbor Master en Marina Vallarta, informó a CPS Noticias Tribuna de la Bahía que se vive ahora un efecto pospandemia muy interesante porque cambiaron las temporalidades. Expuso que antes de 2019, a partir de junio ya se estaba en temporada baja, pero actualmente la temporada alta se ha extendido y se tiene un 85 a 90% de ocupación. Puerto Vallarta, señaló, les da a los viajeros algo que otros destinos no ofrecen, lo que es un efecto muy interesante y benéfico para nuestra ciudad. Así, confirmó que la temporada en el turismo náutico en la bahía se mantiene. Entonces eso quiere decir que Vallarta les está dando algo que otros destinos no les están dando. Entonces ese es un efecto muy interesante. Entonces, pues, hablándote de temporalidad, pues estamos hablando de que la temporada alta para efecto del turismo náutico en la bahía, no solamente en Vallarta, sino en la bahía en general, se ha extendido, ¿no? Y seguimos teniendo esa temporalidad de ciertas embarcaciones, sobre todo la gran mayoría de Estados Unidos y Canadá, sobre todo el sur de Estados Unidos, que regresan a su país por la temporada de verano, ¿no? Y navegan allá. Y cuando empieza a caer la temperatura allá, emigran como los patos, ¿no? Como prueba del éxito del destino y las buenas experiencias de los turistas que llegan en yate, el director de Marina Vallarta adelantó que para la próxima temporada alta ya se tiene un 60% de reservaciones de octubre de 2023 a marzo de 2024. Esto solo significa, opinó, que los turistas están contentos con sus estancias aquí y quieren regresar para la próxima temporada alta y por eso ya reservaron su espacio. Sincero, ahorita afortunadamente ya tenemos hechas prácticamente el 60% de las reservaciones para la temporada de octubre a marzo, octubre 23 a marzo 24. Entonces eso quiere decir que pues la gente está ansiosa por regresar a Puerto Vallarta y sobre todo a la bahía, como yo te lo he platicado, ¿no? Para nosotros los náuticos no existe frontera. La seguridad, afirmó, es un factor que motiva a los turistas náuticos y les permite interactuar con la vida de la comunidad, ir al mercado, visitar el centro, salir y dar la vuelta. En otras marinas del país no pueden hacer lo mismo. Quiere decir algo el pueblo vallartense, algo los que vivimos aquí estamos ofreciendo, ¿no? Y muchos de los comentarios que me han dado, y sí me gustaría ponerlo a través de tu canal. ¿Qué te contribuyes en tu experiencia? ¿Qué te comparten? Seguridad. Se sienten muy seguros en Vallarta. Afortunadamente. ¿No? O sea, sus sensaciones de estar en otros puertos, en los cuales no pueden salir, inclusive, casi, o de la marina, ¿no? O es salir acompañados de la marina a un súper a comprar y regresar, ¿no? Al hecho de que en Vallarta pues se suben a un transporte público, aquí en la avenida se van al mercado, de por decir algo, acá de Palmar de Aramara, a comprar productos, de los locales regresan, entonces se sienten en un ambiente mucho más de libertad. Pablo Fernández, también presidente de la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, reportó que hay 355 posiciones de atraque en Marina Vallarta que están teniendo una gran demanda. Como es natural, dijo, en cuanto comience el temporal de lluvias, la bahía presenta otras condiciones, pero hay altas expectativas de que la siguiente temporada alta sea igual o mejor que la de este año. Se calcula que la derrama económica del turismo náutico es alta, ya que suele gastar en el puerto, así como contratar prestadores de servicio para el mantenimiento de sus embarcaciones. Con imágenes de Carlos Fierro e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.